Em meio do declive em las relações bilaterais entre México e UE, la embajada estadounidense iniciou a costa de la retórica de Trump una iniciativa diplomática através del mundo culinario para fortalecer el vínculo. Este martes en la Universidad del Claustro de Sor Juana, UCSJ, la chef Tania Holland, especializada en soul food, ofreció una degustación con maridaje a comensales diplomáticos de ambas embajadas, como muestra de unión cultural entre México y UE a través del lema. La recepción y degustación fue al restaurante Zéfiro de la UCSJ. Foto, CC News, que es la comida del alma, se le conoce a la soul food como la cocina tradicional del sur de Estados Unidos, y específicamente Louisiana, con orígenes afroamericanos y franceses que surgió a mediados del siglo XX. Esse é o resultado de la gastronomia del occidente africano introducida por los esclavos que legaram a la costa sureste de UE por los colonizadores franceses. La comida del alma se basa em ingredientes como el maíz, arroz, frijol ou carne de puerco, sorgo y nabos. No fue hasta el siglo passado que esta cocina evolucionou a lo que es ahora. Estudiantes de la UCSJ se encargaram de executar las recetas de la chef Holland. Foto, CC News, la comida como puente, no como barreira, tanto la comida como la cultura são uma vinculação entre México e UE, diz la vice-retora de la UCSJ, Guilhermina Torres Savin, como bem-vinda a los comensales ao corpo diplomático e estadounidense em México, parte del corpo diplomático de UE autoridades universitárias com la chef Holland. Foto, CC News, a sua vez, la porta-voz del corpo diplomático agradeceu la recepción y comenzó su discurso con la frase, la comida es el terreno de interés mutuo, aludiendo a que la diplomacia culinaria es una promoción para fortalecer la cooperación y para compartir tradiciones locales. Y lama a los comensales a unir y fortalecer el espíritu de unidad que tanta falta ha hecho desde el deterioro de las relaciones tras la legada de Trump. La degustación vino acompañada de un maridaje de cervezas mezcladas con cebadas mexicanas y estadounidenses, así como vinos blancos y tintos de ambos países. Foto, CC News, cocina tradicional e estadounidense em sua intervenção, la chef Tania Holland diz que la gastronomia mexicana ha ayudado a enriquecer la cultura em UE y vice-versa, por lo que se remolda de diferentes técnicas de cocina. Los estudiantes reunieron un trabajo excepcional y han replicado mis recetas que representan lo mejor de los sabores del soul food, destacó Holland. Holland introducirá la soul food en la Sierra de Oaxaca y en zonas marginales del estado de México. Foto, CC News, degustação em meio de vinos tintos blancos, cervejas tipo Porter, Pale Ale, Viena e Larger. La degustação foi a seguinte, desde Colimã hasta Denver. Se ofereceram cervejas de todo tipo de distintas regiões de ambos países. Foto, CC News, White Bean Salad, frijoles gueros com pico de galo e limão. Foto, CC News, Potato Salad, papa picada com cebolinha e banada em uma maionese com um ligeiro picor. Italian Salsa Alice Rice, uma mescla de arroz branco com embutidos italianos especias. Dart Salad, ensalada com especias perejo, jitomate. Chicken BBQ Owens, alitas banadas em la típica salsa agridulce de BBQ.
pulled pork sandwich, um emparedado de carne de porco desmenuzada em salsa BBQ, corn bread muffins, pancas de elote e mantequilla salada, apple cake, pastelitos de manzana e Y nues. Poderia interessar gastronomia tlaxcalteca, patrimônio intangível de la humanidade. Chef latino-americana gana é o prêmio do Basque Culinary Center Fernando Castilho, articulista internacional.